La directora designada de la seccional de administración judicial de la ciudad de Medellín, Rosa Amelia Moreno Urrego, comunicó que se vienen avanzando todas las gestiones para acceder a los recursos que permitan optimizar la seguridad de los ventanales. La inversión total para este trabajo está calculada en 40 millones de pesos que se están tramitando. Debemos priorizar y estamos haciendo los traslados respectivos de los rubros correspondientes que en este momento no son tan prioritarios, argumentó Moreno. El edificio cuenta con más de 1.768 ventanales y algunas han sido intervenidas ya, lo que resta 1.500. Aclaró que los incidentes registrados no están relacionados con la inseguridad de las ventanas ubicadas en el Palacio de Justicia. Son decisiones que toman los ciudadanos por sus conflictos o situaciones particulares. Recordó que la rama judicial afrontará dificultades económicas tras un recorte presupuestal nacional de casi un billón de pesos.